check my email and I decide to answer later. Another cup of coffee and I drag myself to work. My life is grounded in a firm routine of coffee, sleep, and work. I am not boring, I just stick to what I know. Noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti. Desde esa noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres? En Tarandacua, Guanajuato. Es el pino de Navidad. La iluminación de aquí. Y nomás está el jardín. Todo muy bonito. Aquí está. Una estatua, no sé quién sea, la verdad. Más iluminación. Muy bonito el jardín. Está un clima delicioso, no tiene usted ni idea. Nos esperamos a que nos diera la noche para que pudiera apreciar todo esto. Está bellísimo. Aquí el kiosco. Sí, está hermoso el kiosco. Vea, Aranda, bonito. Las bancas, la gente viene a pasear. Y pues, aquí están los niños, miren. Palmas, palmeras y demás. Aquí está y Anabel, quién sabe dónde chingados anda. Y aquí está la iglesia. Mire, ahí está. Bonito todo. Está hermoso el lugar. Aquí está. Aquí venden también dulces clásicos, típicos. Y todo. Les echen un canción los de la banda acapulqueña. Tratando, bueno, yo estoy tratando de grabar un promo para el programa de CK Radio Evolution, pero pues, la verdad es que estamos porque ella me ayuda, ella me graba. Ay, mi hermana que está allá abajo. Saluda. ¿Sí te ve? Está fumando la viciosa. En fin, ya nos vamos a bajar porque si no, la verdad a mí sí me da un poco de miedo, pero les voy a enseñar un poco. Está. El paisaje. Saluda, Karina. Ahí está mi hermana. Viciosa fumando. Ay, no me invita. Ay, no, yo no me invito. Bueno, vamos a bajar. No es tanto. No, yo no me bajo. No es tanto. Uy, ¿se ve? Pero a mí me da miedo las alturas altas. Ay, perdónenme, les puse el dedo. Bueno. Bueno, quítelo. ¿Qué? Dilo. ¿Qué? Que mi mamá baje las escaleras y yo la grabo. Después que yo baje las escaleras. Hola, Aileen, sonríe. Ay, ya sonríe. Espérate. Aileen en estos momentos va a soltar su globo. Ponlo en el suelo, hija. ¿Así? Así. Agáchalo, agáchalo en el suelo. Agáchalo, mami. Agarra tus manitas aquí. Ahora ponlo así en el suelo. Y lo va a soltar a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Suéltalo, hija, que se vaya al cielo. Suéltalo, mami. Suéltalo, mami. Que vuele. Una, dos. Corre, mi amor, para que le lleguen los Reyes Magos.
Ya se fue su globo. Adiós. Dígale adiós. Dile adiós. Dile adiós, adiós, hija. Dile adiós. Dile, no te tardes, Santa. Tú, Reyes Magos. Aileen. Dile, no te tardes, Reyes Magos. Dile. Mira, ya va, mira, todavía te escucha, hija. Dile adiós, no te tardes, Reyes Magos. Bueno, pues esta es tu cara de Aileen, de espanto, porque soltó su globito. Pero le van a traer algo. ¿Verdad que te van a traer algo? ¿Qué pediste? Transmitiendo desde... aquí desde... ¿cómo se llama? Atlixco, Puebla. Guatamoros. Aquí comiendo guacalachic y guacalalota con mi guacalalota familia. Estas son unas morritas que están aquí. Hola. Hace un chingo de frío. Como no tienen una idea. Estamos aquí comiendo un taquito. Mmm, qué rico. ¿Y te vas a sentar? Ahí, tápate la boca. Él es el Turi. Saluda, que va a salir en vainilla y chocolate. He's coming. Y yo de ti, ya de ti. Les paso más. Ahorita seguimos aquí de mochila al hombro. Ya me voy, ya se me acabaron las vacaciones. Pero yo creo que no voy a dejar de mostrarle esto. Esto bonito. Tarandacuao, Guanajuato. Así se llama este lugar. También, pintoresco. Conocido para muchos, para todos. Y ahí está. No olviden que... ¿cómo? Pues date la vuelta y ya. No te caes, mamá. Mira, amiguito. Vean la altura que es. Pero mi mamá... ya dámelo para grabar. Pero bueno... les va a hacer un poco de ruido y van a cambiar, ¿eh? No muevas, no muevas la escalera. Por lo que más quieras en el mundo. No la muevas. A mi casa de Barbie. Ay, lo logré. A ver, ahora que va. Ven aquí, a mí como no me dan miedo. Los cuyellos. ¿Qué pasa, desgraciado? Miren, aquí les muestro unos cuyos. Miren. ¡Cuyo! ¡Cuyo! ¡Mira, mira, mira! Aquí hay una cuya con sus cuyitos que acaban de nacer. Aquí hay unos que acaban de nacer. ¡Hola! ¡Cuya! ¡Hola!
árbol de papaya. Me agarraron grabando aquí el árbol de papaya. Cambio y fuera. Ya pasamos aquí a Taxco. Ya se acaban las vacaciones cada vez más. Amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Aplaudan! ¡Niños! Locos jugando. Di hola, Lalo. Di hola. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, ya le diste uno. Espérate. Se reventó la piñata. Hola, aquí estamos grabando todas las mamás. Rubí. La que trabaja más para vainilla y chocolate. La maestra, todas las chavas en el salón de Nikki. Grabando. Estamos tomando fotos. A ver, agáchense. Fiu, Rubí. La Rubí dice que está tomando. Sí. Aquí debe hacer una parcela para sembrar jitomates. ¿Qué vamos a sembrar? Lechuga. Lechuga, ¿qué más, Rubí? Cilantro, frijoles. ¿Qué más? Hierbabuena. Jitomate. Vamos a hacer nuestra parcela. Ok, bueno, transmite Marichuy. Bye.
600. Y pues ya volví a la realidad. Aquí estamos en el Centro Comercial Parque Toreo. Y bueno, pues les voy a enseñar un poquito de lo que hay por acá. Hay mucha gente. Miren, estamos prácticamente subiendo al tercer nivel para que veamos el pino navideño en este centro comercial. Hay en muchos centros comerciales en toda la República, pero pues vamos a ver el de acá, a ver qué tal está. Les voy a compartir un poquito de lo que encontré. Aquí vengo con Emanuel, todo enojado porque no quiere salir, pero yo sí quiero que venga a tomarse pues unas fotos. Miren, ahí está un Starbucks Coffee para que se quiera venir a dar una vuelta. Vea, es un parque muy padre, tiene fuentes, tiene mucha naturaleza, vea, mucha naturaleza, está padrísimo. Perdón si me muevo muy rápido, pero no tenemos mucho tiempo. Pues tenemos un poquito atareados. Me escapé del trabajo una vez más. Y pues ahí está el pino de Navidad. Yo creo que ya alguien ha de haber venido antes. A ver cómo estaba por acá. Anabel anduvo por acá, pero no tomó nada, no tomó fotos. Ahí estaba Winnie Pooh, el de Manuel. Hay pista de patinaje. Vean. Entonces, pues ahí detrás de las fuentes, si usted ve, estos son los centros comerciales más concurridos del Distrito Federal, justamente porque pues, hay muchas cosas que hacer. Los niños están de vacaciones, los papás, algunos están de vacaciones, otros no. ¡Mamá! Pues para venir a patinar está increíble. ¿Qué opinas, Emanuel? ¿Se te antoja ir a patinar? ¿Sí? ¿Por qué? ¡Nunca he patinado! ¡Ah! Esa es una buena razón. Pues vamos a ver qué hay más adelante para tomarnos unas fotos. Y ahorita les sigo enseñando lo que hay en este hermoso parque. ¡Toreo! ¡Cuidadito! ¡Chombo! Este ritmo es lo que te deja abusador, chico. ¡Menéalo! ¡Menéalo! ¡Perréalo! ¡Sandunguéalo! ¡Menéalo! ¡Menéalo! ¡Perréalo! ¡Sandunguéalo! Estamos en el party con todas las manos. Quedando para que vean cuando iniciamos allá la chambeadora, están por allá, aquí la señora está parada nada más, estas dos señoras nada más están riendo disfrutando cómo trabajan los demás y Monse y Esther en friega. Súper padre, le voy a mostrar cómo está. Mira el pino navideño. Espérame. Festejando el cumpleaños de mi esposo. Número Tori Tori. Mugrosón. ¿Un poco? Estaba haciendo talacha. ¿Lo ven? No es cierto. No se ha bañado. ¿Con una gorda? ¿Quién es la gorda? Ah, yo soy la gorda.